Allá arriba, en la punta de ese hermoso cono volcánico, hay 3.300 metros sobre el nivel del mar. Aún no se sabe con certeza quién le dio el nombre a este coloso y a la ciudad que tiene a sus pies. Los españoles lo llamaron Torre Alba. Turriarba le dijeron los indígenas. Cualquiera de las dos palabras que haya sido la original, terminó en una que hoy todos compartimos, Turrialba. Para los geólogos, la historia de este volcán inicia hace unos 5 millones de años. Pero para los indígenas que habitaron los alrededores de la gran montaña, el coloso surgió de un momento a otro, en tan solo cuestión de segundos. Hace muchísimos años, en la región que hoy conocemos como Turrialba, vivió un pueblo de indígenas fuertes y valientes. El cacique de la tribu era un aborigen entrado en años que quedó viudo. Pero tenía una hija, su bello tesoro de 15 años. Su nombre, Sira. El cacique quería darle en matrimonio a un famoso cazador de la tribu. Pero Sira tenía un amor secreto. Su corazón pertenecía a otro hombre, un joven de una tribu vecina. Ella vio su rostro solo unas pocas veces, cuando las tribus de la región se reunían para danzar. En una ocasión, cerca de llegar la noche, Sira escuchó una extraña voz. La joven se alejó de su tribu. La muchacha apresuró el paso, pues temió que alguien la hubiera seguido. Sira se durmió bajo los hilos de plata que la luna dibujó en su rostro. Pero la joven tuvo un sueño. El hombre que amaba la despertaba con un beso. Sira se sobresaltó. Y cuando abrió los ojos, observó a un hombre alto y apuesto que le sonreía. Era su amado, quien se detuvo al ver a la hermosa muchacha. Mientras, en la tribu de Sira crecía la confusión. El viejo cacique fue el primero que se internó en la montaña. Todos los aborígenes alistaron sus armas y lo siguieron. Cuando el sol se asomó, el cacique encontró a los amantes sumidos en tiernas caricias. El cacique levantó sus armas para matarlos. Pero en ese momento la tierra se agitó, abrió sus entrañas y se tragó a los dos jóvenes. Luego salió una columna de vapor, humo sagrado, testimonio del amor eterno entre jóvenes de razas distintas. De la tierra brotaron piedras y lava hasta que el sitio se convirtió en un hermoso volcán. Pero la actividad humeante del Turrialba va más allá del mito y la leyenda. Este volcán se encuentra activo.
En los últimos 3.500 años se han verificado 6 periodos explosivos de importancia. Hoy, actividad secundaria, en forma de sendas columnas de humo blanco, se levanta de los cráteres central y suroeste. El volcán Turrialba en este momento está en estado de actividad fumarólica. Decimos actividad fumarólica porque tiene una serie de fumarolas en algunos de sus cráteres, sobre todo el cráter central y el cráter suroeste, con diferentes grados de actividad, temperaturas que rondan los 90 grados centígrados. Pero en los dominios del Turrialba suceden otra serie de fenómenos geológicos además de la actividad volcánica secundaria. Es muy interesante que el volcán Turrialba, junto con un par de otros cráteres actualmente inactivos que se ubican más hacia el noreste, todos están bien claramente alineados. Y este alineamiento de estos volcanes se debe a que están localizados a lo largo de una zona de falla. Esa zona de falla se le ha llamado las fallas el Ariete y la falla Elía. Las fallas Ariete y Elía constituyen un fenómeno que interesa a los científicos. Pero otros expertos dejan de lado lo que pasa en las profundidades de este volcán. Estos investigadores enfocan sus estudios hacia la pared noreste de los cráteres cuspidales del Turrialba. Tales exploraciones centran su interés en lo que una vez existió en este lugar y hoy simplemente no está. La parte noreste de la pared del cráter está faltante, de modo que esa parte tiene que haber caído por un proceso de avalancha hacia el sector noreste del volcán. Eso debe haber sucedido en algún momento entre hace 19 y 14 mil años aproximadamente, con base en algunas edades que se tienen de eventos que encierran más o menos ese proceso. Los científicos dan el nombre de avalanchas volcánicas a este tipo de desprendimientos masivos. Para los expertos, la pared noreste de los cráteres cuspidales del Turrialba está ausente. Este vacío tiene relación con la ocurrencia de una avalancha volcánica disparada desde este sector. Si fue un solo evento, tiene que haber sido lo suficientemente destructivo para haber arrasado por lo menos unos 3 o 4 kilómetros cuadrados en la periferia, directa desde el volcán hacia lo que se llama ahora los bajos de Bonilla o bajos del volcán en el área noreste de allá. Pero la búsqueda de masivos desvanecimientos en el Turrialba va más allá de las estructuras que faltan en el sector noreste del volcán. Otros científicos enfocan sus estudios en distintos flancos de este coloso. Estos vulcanólogos miran hacia los indicios de avalanchas volcánicas en el majestuoso sector sur del Turrialba. Bueno, estas lomas que tenemos acá, estas pequeñas lomas de forma cónica, o cónica irregular, más o menos abundan acá en la planicie de lo que es Turrialba, desde Santa Rosa de Turrialba hasta más o menos La Angostura. Y son producto de grandes deslizamientos que ocurrieron originados en el volcán Turrialba hace 17.000 años atrás. Las lomas brindan evidencia de que este masivo deslizamiento supera el volumen de material arrojado por la avalancha acaecida en el sector norte del coloso. El material que se deslizó desde las faldas del volcán Turrialba se estima cercano a 1 kilómetro cúbico de material. Es un gran deslizamiento, en realidad. Es uno de los más grandes de Costa Rica hasta ahora estudiados. La causa que motivó estos masivos deslizamientos resulta incierta.
No obstante, entre los fenómenos indirectos disparadores de avalanchas se encuentran los sismos y las fallas. En este caso, podemos datar las avalanchas. Sabemos que la avalancha sucedió, pero no sabemos si esa avalancha fue disparada por un sismo grande o fue disparada de una manera indirecta por una erupción o si simplemente fue las paredes del aparato volcánico estaban inestables. A inicios del año 2001 surgen rumores sobre la ocurrencia de cambios en la actividad del Turrialba. Entre el 12 y 14 de marzo de ese año, los investigadores registraron 30 pequeños temblores en el Coloso. 27 de estos movimientos eran señales sismovolcánicas. El origen de la actividad sísmica apuntaba a las milenarias fallas que pasan por el Turrialba. Hubo lo que nosotros llamamos enjambres de temblores, es decir, una serie de pequeños temblores de magnitudes de 3, 3.5, 4, que ocurrieron en la zona del Irazú del Turrialba. Y muchos de esos temblores ocurrieron en las fallas a Elía y Ariete. ¿Pero podría un eventual enjambre sísmico provocar de manera indirecta una avalancha en el Turrialba? Sí y no. De hecho, los cráteres principales del Turrialba se alinean noreste, probablemente por una serie de fallas que allí tenemos. De hecho, hay una serie de fallas relativamente regionales que se alinean en esa dirección noreste y los cráteres tienen esa misma dirección. Pueden ser inducidos por la actividad volcánica o por la actividad sísmica. Pero no son directamente formados por la actividad sísmica volcánica. Pueden, es decir, digamos, la actividad volcánica puede ayudar a disparar. La actividad tectónica puede ayudar a disparar los deslizamientos. Si estamos hablando de deslizamientos superficiales. En el caso de la que estábamos hablando previamente, la avalancha noreste, es posible de que haya sido fomentada debido a estas áreas de debilidad, de modo que tenemos limitada una área de debilidad y lo que se cae es este pedazo del medio. Es difícil decirlo, pero podría haber dos tipos de relaciones. Una, que las fallas hayan debilitado parte de la estructura del volcán y por lo tanto favorecido el deslizamiento. O lo otro también, que algún sismo generado en dichas fallas haya disparado este deslizamiento. En el caso de la avalancha del sur no es tan claro si tiene un patrón que está favorecido por esta tectónica o por estas debilidades, pero es muy probable que sí. En el flanco norte hay menos poblaciones, menos caseríos, por lo tanto el peligro sería menor en caso de ocurrir eventualmente. Hacia el flanco sur, pues hoy día la ciudad de Turrialba y Santa Rosa de Turrialba se encuentran asentados sobre esos grandes deslizamientos que ocurrieron en el pasado. Pocos turistas ascienden a la cima del volcán Turrialba, eso a pesar de sus majestuosos paisajes y de su mística naturaleza. Pero estos adjetivos son transitorios porque alrededor de este volcán se desarrollan numerosos pueblos. Eso también hace a la zona mucho más vulnerable si llega a ocurrir una nueva erupción.